Un hombre murió esta mañana al chocar la moto en la que circulaba contra un árbol. Esto ocurrió en Costanera, cerca de la intersección con calle San Luis. Según la información del Ministerio de Seguridad, minutos después de las 2 de la mañana, Rodolfo Yúdica, de 74 años, se trasladaba en su motocicleta por Costanera con dirección al sur cuando perdió el dominio del rodado. Al intentar recuperar el control, golpeó el cordón, salió despedido e impactó violentamente contra un árbol. Fue trasladado rápidamente al Hospital Central, donde fue intervenido quirúrgicamente y se le tuvo que amputar una pierna. Sin embargo, horas más tarde, cerca de las 6 de la mañana, Yúdica falleció en ese nosocomio. Ahora los investigadores intentan determinar las causas del siniestro y tratar de comprobar si hubo otro vehículo involucrado.